Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir. ¿Cómo están? El día de hoy, chicos, yo se los tenía prometido de que íbamos a ver el video de Cristóbal. Desde aquí, chicos, un abrazote. Hemos llegado a una meta bastante alta, lo cual les voy a mostrar en un momento más el video. Pero esto es solamente la introducción. He decidido hacer este video porque pues, no he tenido otra idea que hacer para congratular que hemos llegado a los 800 suscriptores. Ya el día de hoy, ya vamos como por los 815, 817 aproximadamente. Nos queda una meta como de 180 aproximadamente. 180 personas para que lleguemos a los 1000 suscriptores que pide YouTube, para que seamos, por así decirlo, partners, pero realmente no nos interesa esa parte y ese tema, ¿vale? Lo que realmente me interesa, chicos, es que el día de hoy quiero dar agradecimiento porque el video que van a ver el día de hoy fue un regalo que me hizo un suscriptor y me gustó muchísimo, a pesar de que la risa, jiji, jaja, que tiene que ver relacionado con lo que hemos estado haciendo en el canal, que Genshin Impact, gracias a Genshin Impact, he crecido bastante. Me han permitido traer contenido nuevo, me ha permitido conocer más gente, como son Lancelot, como son Cristóbal, como es Pancito, como es LM, como es Saúl, como son un montón de más suscriptores que no he mencionado ahorita porque no tengo el nombre, pero vamos a ir a darles gracias a todos ellos después de pasar a ver este video, ¿vale? El día de hoy, chicos, vamos a ver el video de Cristóbal, que nos ha hecho sobre todas las tiradas de Genshin Impact, todos los momentos relevantes en los cuales hemos gozado sobre el gachapón. Y próximamente, chicos, les comento también, les voy a traer un video, o al final de este video voy a ponerles las bases del el evento que vamos a tener la semana que viene, que es donde vamos a regalar. No les voy a decir, sí, es cierto, no les tengo que decir, así que véanlo al final del video, ¿vale? Vamos al video de Cristóbal y luego a lo demás. 5 estrellas, no. ¡Nos ha tocado Kiki! ¡Kiki, véngase, Kiki! Me invito yo allí. Te pido nada más allí. Solamente allí. ¿Tocada? De Shiny, pero ahí está. ¡Ahí va! ¡Ahí vino! ¡Se vino a casa! De puta, no te quiero. Hijo de puta. No quiero ver, dice, no quiero ver. ¡No! ¡Por qué! ¿Qué? No quiero ver. Muy bien, chicos, luego de haber visto el video de Cristóbal, vamos a pasar a la parte donde vamos a agradecer a los últimos suscriptores porque forman parte de la comunidad y se han unido a nosotros y se les agradece muchísimo sus suscripciones y como siempre que vean los videos y que apoyen el canal y demás, ¿vale? Vamos a empezar con Hardwall. Muchísimas gracias de corazón, Hardwall, por haberte suscrito. Gracias por acompañarnos. Juan Manuel por ahí. Y muchísimas gracias también. Cristian Navarro, Mario Maengo, Monoso 39, Lucan Corbin, que lo hemos visto hace poquito en el último stream, si no mal recuerdo, Paishu,
Don Gato, ah, mira, Baichu, el de Genshin Impact, ¿verdad? Si no mal recuerdo, Don Gato Random, Jim Salvador, Joseph Boom, Alexis Hernández, LM, que es uno de los suscriptores que ha estado mucho tiempo con nosotros ya y nos ha acompañado en casi todos los videos nocturnos. Y como siempre, pregunta cositas y le hemos ayudado. Por ahí tenemos al chino, que no sabemos quién es el chino, pero supongo que es el chino, que ya le ponemos al chino, que es este Joseph, creo, me parece es su nombre. Nos dijo en algún momento en el stream. Furio, Nociel, Vigueta, Vero Eric, muchas gracias por sus suscripciones. Luis Castillo, Itzel, Daxter, Pollo de Agua, que Pollo también ha estado bastante en el canal. Ahorita en el último video no lo hemos visto, en el último streaming, pero ahí está como siempre apoyando. Nativa, que siempre está ahí apoyando, gracias por la suscripción. Gabo, Príncipe Pegaso, Raimin, Eddie Castillo, Kemper, Matías, José Manuel, Federico Villar, Bonero, Luis Elise, Otaviche, que ya tiene rato que no lo vemos, pero sí ha estado en algún momento en el canal y hemos platicado con él. Luciano Alarcón, Yael Pulillo, LM Rodrigo, David Díaz, Arturo, Artas, Kelly Gómez, gracias por su suscripción, chicos. Anthony López, Ángel Gutiérrez, Pierache, Priquito, Rubén Margusino, Jimmy, que aunque no llegan a los directos, siempre están viendo los videos. Javier Jaramillo, que no sé por qué se volvió a suscribir, se supone que ya estaba suscrito. Pero bueno, ahí mi amigo Rogan, como siempre apoyado. Y una Joseph, por ahí está Joseph, Leonardo, Joel, Diego, muchísimas gracias. Ojecate, mi amiguita acá, mi diseñadora. Por cierto, chicos, si necesitan diseñar algo, aquí Ojecate, Ecate nos ayuda a diseñar muchas cosas del canal. El King, que viene del canal de Boris, que siempre está por ahí. Alma, Don Elías. No sabía que Don Elías estaba, ¿cómo se llama? Agregado. Serenity, Isaac, Pablo Correa, muchísimas gracias. La Karen Mo, Seven, Beta House, Christopher, Teddy Edgar, Shelker, Bruno, Cristian León. Gracias por su suscripción, chicos. Gracias por apoyarme desde el 24 de octubre de 2020. Siempre están apoyando. Ernesto Miguel, un abrazote, Nechu. ¡Nechu por el fondo, Nechu! Y demás personas que nos apoyan. Y, como siempre, chicos, antes de terminar de decir este tipo de cosas, voy a poner aquí mis suscriptores más viejos. Andrés Menuli, que fue uno de los primeros suscriptores que tuve. Mi amigazo de PlayStation 4. Empezamos a jugar por allá hace mucho tiempo. The Division, agradezco que siempre está conectado. Mi amigo Nelson, que tiene desde 2017 que está conectado. Muchísimas gracias. Para Link, que también es de The Division. Oropesa, Gonzalo, Orlando, Cari, Elian Alonso, de todo un poco. Mario Sánchez, Anuki, Jorge y demás. Mauricio, mi sobrino, que tiene 2880 suscriptores. Y vayan a su canal, está muy divertido. Ya. Está muy interesante, siempre tiene noticias y hace entrevistas y ese tipo de cosas. El Galletas, Shane, Carlos, etc. Dale, chicos, por aquí termino esta parte del agradecimiento de las suscripciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a los que siempre están en el canal, como ya lo he dicho anteriormente, que son Cristóbal, Senpai, que está también por ahí. Lancelot, que es el que nos ayuda muchísimo con el Discord y siempre está pendiente de eso. A todas las personas que llegan, por ahí Larisa, me parece Larisa, que también no dije nada de ella, pero siempre está ahí apoyando en las noches. Y algunas otras más personas que se me olvidan ahorita el nombre, pero no importa, siempre muchísimas gracias de corazón por estar apoyando. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que todos están esperando. Bien, chicos, el evento de la próxima semana, al parecer, en el Discord ya se ha decidido y va a ser una trivia. ¿De qué va a consistir esa trivia? Vamos a hacer un montón de preguntas sobre Genshin Impact a las personas que quieran participar. Estas personas obviamente tienen que tener de antemano, ya se los digo, una cuenta de PayPal hecha en una página de PayPal, que ahorita les voy a enseñar en qué página es. Antes de irnos, chicos, interrumpiendo la transmisión de Black, porque se me pasó esta parte, voy a regrabarlo. Aquellos que vayan a participar dentro del evento, le vamos a hacer este regalo. Les mencioné, por favor, que tuvieran una cuenta de PayPal. Van a ir aquí al Google, van a escribir PayPal. Yo creo que a esta altura todos sabemos cómo funciona. Vamos a entrar aquí, nos vamos a hacer una cuenta en esta página y obviamente yo, cuando ya tengan la cuenta, pues obviamente el ganador, ya me pondré en contacto con él, obviamente a través del Discord, ya le pediré sus datos,
con los cuales pues, obviamente le voy a transferir pues, el dinero para que pueda comprar su bendición lunar y su pase de batalla. Así que bueno, ahora sí, vamos con su amigo. Deben estar suscritos al canal y por al menos 3 meses y deben de estar ligados al Discord, o a menos que esté constantemente en los streaming de todas las noches y yo lo reconozca como tal que ha estado ahí. Por ejemplo, en el caso de Cristóbal, en el caso de Lancelot, en el caso de Senpai, en el caso de Pancito, en el caso de Larisa y otras personas más que no he mencionado en este momento, pero que yo reconozco que siempre están conectadas ahí apoyando, aunque sea un ratito, a decir hola, ¿cómo estás? Y dejo aquí mi video para que se sume horas a tu canal, etcétera. Todas esas personas van a participar. Todos aquellos que tengan de 3 meses hacia arriba son aquellos que van a participar en la trivia. ¿En qué va a consistir el evento? Básicamente, el día que yo les ponga el evento señalado, nos vamos a reunir, que debe ser en la semana que viene. No les voy a poner el día exactamente porque no quiero que caigan ahí todos de golpe, sino que estén pendientes a el evento. ¿En qué va a consistir? Repito, va a ser una trivia de preguntas sobre Genshin Impact. Y vamos a poner un límite de 10 a 20 preguntas. Y quien conteste la mayor cantidad de preguntas se va a llevar un premio bastante grande. ¿Qué va a ser? Bueno, se lo digo hasta ese día. Nada, no es cierto, no es broma. Se va a llevar una bendición lunar y un pasecito de batalla. Las dos cositas juntitas. ¿Qué les parece? Algo bastante interesante para que pues, una persona se lo lleve. Así que chicos, vayan estudiando de Genshin Impact. Que en un día, eso sí no se lo voy a decir, en un día de la semana que viene voy a poner el streaming. Obviamente un día antes lo voy a poner. Voy a poner que va a ser la trivia. Voy a poner que ese día streaming va a ser de preguntas y respuestas, etcétera. Y quien conteste la mayor cantidad de preguntas, pues obviamente se va a llevar su pase de batalla y su bendición lunar, siempre y cuando tenga las condiciones y las bases que acabo de decir. Que tenga una cuenta de PayPal, que esté suscrito al canal de Genshin, al canal de nosotros, al YouTube, y esté también en el Discord para que obviamente participe cuando le hagamos las preguntas de la trivia de Genshin. Recuerden de qué va a venir la trivia. La trivia va a venir de todos los personajes de Genshin Impact, de lore de Genshin Impact, cosas que hacemos diarias en Genshin Impact, todo lo que tenga que ver referente a Genshin Impact. Así que estudiar, chicos, muchísimo. Estudien sobre todos los personajes de Genshin Impact, qué materiales consume, qué materiales se usan, cuáles son las ventajas de un personaje, cuál es el lore del personaje, etcétera, etcétera, etcétera. El que conteste la mayor cantidad de preguntas, pues se va a llevar ese grandioso premio. Así que chicos, yo soy Bill, me despido. Muchísimas gracias desde aquí, gracias por haber llegado hasta aquí, hasta esta parte del video. Nos vemos hasta la próxima, cuídense, pórtense bien y bye. Salven a su princesa y no dejen que nadie les diga que no pueden estudiar lo suficiente para ganar la trivia de Genshin Impact. Nos vemos, bye.